la mujer como esencia solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. No hay otra forma. Táchira, todo por ti. Trabajo es nuestro, el ir a las calles, el solucionar los problemas. Vendrá un problema y habrá un gobierno revolucionario responsable para cumplirle. Así que la misión de nosotros, los revolucionarios, no termina nunca. Ni siquiera cuando se apaga la llama. Mamá sufre de enfermedad de Parkinson. Ella ameritó la cama porque para poderla mover y que esté más cómoda. Suceda lo que siempre nos reclaman, no se olviden de nosotros, estamos aquí, vuelvan siempre, esa es la intención, esa es la propuesta más innovadora, creo yo, porque es exactamente lo que la gente ha pedido, que volvamos siempre, y queda mucho camino por delante y queda muchas intenciones de seguir llegando a la gente que más lo necesita. Mamá tenía como 8 años de enfermo estar en cama y damos gracias por la ayuda efectiva y rápida que nos dio. Ve, ahí va a estar más cómoda. No se va a cansar tanto. Nos queda mucho camino, pero nos quedan muchas ganas también. Táchira, todo por ti.